Se acerca el momento que todas estaban esperando, el momento de levantar la copa. Es que dan ganas de saltar al campo y estar ahí con ellas, ¿eh? Tan reluciente, tan brillante, es preciosa, la verdad. No, Paco, tú no lo vas ni a tocar. Tú la copa ni la hueles. Haberte hecho futbolista, estas chicas han sudado de lo lindo para ganarla y tú has estado aquí tocándote los botones de la consola, haciendo que trabajaba. Solo la levantará la capitana, que ahí está. Vamos, hombre, vosotras sí que sois las campeonas. Esa copa lleva su nombre. Esta ya es una imagen para la historia. La suya, digo, no la mía. Y ahí están saltando, Paco, bailando, abrazándose. Claro que sí. Por favor, no os cortéis por nosotros, que habéis currado como una jabata. Y no solo ellas, ¿eh? Que la afición, Manolo, también ha sufrido lo suyo. Entre unas y otros ya se han ganado estos fuegos artificiales ya. Esto te iba a decir. También hay que agradecer a la organización de esta final que se hayan gastado la pasta en pirotecnia, confeti y demás artículos de fiesta. ¡Chapó, señores! Y ahora llega el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos.